El Nacional Hoy, independiente e inamovible, líder en contenido digital multiplataformas. Hemos vivido tiempos de controversias y amenaza. Sin embargo, el balance es positivo. Aquí estamos y de aquí nadie nos mueve. Mientras en otros medios los porcentajes de participación publicitarias en clientes de pequeñas y medianas industrias caen, en El Nacional suben en un 23%, que significan 46% más que nuestro competidor más cercano, con 503 clientes contra 338. El Nacional ha mantenido un 33% más de páginas publicitarias que la competencia. Lideramos 12 de los más importantes rubros publicitarios en el país, con 500% de diferencia en algunos de ellos. En números de clientes de este sector, los superamos en un 60%. Doblamos con 3.500 anunciantes totales a nuestra competencia, consolidando nuestro absoluto dominio comercial. Todo en Domingo también supera con un 33% en anuncios a nuestra competencia. Dígame entonces, ¿dónde piensa invertir? ¿Dónde? Elnacional.com es el primer portal digital de medios impresos en el país. Con 16 millones de visitas en el mes de septiembre de este año, cuadruplica a cualquiera de los sites de noticias de medios impresos. Elnacional.com registra 528 mil visitas diarias, superando en 45% el número de sesiones de lapatilla.com y cuadruplicando las sesiones de noticias24.com. Con 5 millones de usuarios únicos al mes, sus marcas, productos y servicios tienen más tiempo de exposición. Triplicamos a El Universal y doblamos el de Últimas Noticias. Y no nos quedamos allí. Alcanzamos 42 millones de páginas vistas al mes, más del 265% por encima de los portales de El Universal y Últimas Noticias. Una diferencia brutal. Dígame, entonces, ¿dónde va a invertir? ¿Dónde? mdmujer.com. Con apenas un año en línea, registra más de 650.000 usuarias únicas, más de 1.600.000 sesiones y 2.800.000 páginas vistas en un mes. El primer portal femenino de Venezuela posee el triple de visitas que todos nuestros competidores juntos. Los supera con 138% en las páginas vistas, 110.000 seguidoras en Twitter, con una tasa de crecimiento mensual de 5.000 usuarias. Nuestro contenido en Facebook posee el más alto promedio de compartir, más que ningún otro. Y lo bueno, se hace excepcional. MDMujer.com se internacionaliza a Estados Unidos, Honduras, Bolivia y próximamente en República Dominicana, Chile, Paraguay, Panamá y en muchos mercados más. ¿Dónde va a invertir? ¿Dónde? Hola Venezuela, sigue sorprendiendo. Su edición impresa rompe todos los récords con una pauta publicitaria sólida de más de 60 marcas con exitosísimas historias en ventas. Su Twitter posee 180.000 seguidores con una tasa de crecimiento mensual de 1.500 usuarios, triplicando a todos nuestros competidores juntos. OvacionDeportes.com, con 1.7 millones de páginas vistas en el mes de septiembre y más de 500.000 usuarios únicos, nos han acercado a competidores con más de 8 años en el mercado. A esta altura, ¿hay dudas sobre dónde hay que invertir en el 2016? Nuestras redes acumulan la cifra récord de 6 millones de usuarios en todas nuestras plataformas. La honestidad y la transparencia dan frutos. El Nacional en Facebook tiene un crecimiento de 15.000 nuevos seguidores en promedio por mes. Los posts son más aceptados y compartidos que los de la competencia, a razón de un like y un compartir por cada seguidor, contra un promedio debilísimo de la competencia, con solo un like por cada 4 seguidores. En Twitter se incorporan a diario 1.000 nuevos seguidores, que siguen sumándose a los 3 millones y medio de usuarios. En Instagram somos líderes en seguidores, con un 440% más que la competencia, 600 likes por imagen contra solo 66 de los otros. En Pinterest tenemos 16.000 seguidores contra 350 de la competencia. Sin dudas, El Nacional es la más digital de todas las ofertas de contenido. Entonces, ¿dónde va a invertir en las redes? ¿Dónde en impresos? ¿Con cuál marca quiere identificarse? ¿Con cuál destino? ¿Con cuál futuro? La libertad de expresión, de prensa y de mercado es responsabilidad de cada uno de nosotros. Aquí que somos una familia, donde tú eres lo más importante en esta fórmula de éxito. 2016, el comienzo de grandes tiempos por venir. Preventa 2016. El Nacional Hoy, independiente, inamovible y líderes en el contenido digital multiplataformas.